Hello guys, good evening. Sorry por la tardanza, pero el grupo anterior me atacó con preguntitas. So sorry for that. But we are here, guys. Venimos y saben de que solo nos corremos los minutitos. Okay? So we are here. Welcome, guys. How was your day? It was good? Yes. Ay, qué callados. No me digan que andan callados, que me muero si andan callados y no me quieren hablar. Hi, good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chicos? Very good. Good. Excited. Emocionados por las... Por la clase con su teacher favorito, of course. Okay, chicos, I'm kidding, okay? Bien, chiquillos, welcome back. Sorry for the delay, but as you know, I have my other team. Entonces, siempre que yo comience 4 o 5 minutos tarde, yo extiendo esos ratitos, okay? ¿Sí? Para que sepan que van a tener su hora completa. Chicos, antes de comenzar la clase, 2 cositas y esa información, así que saber en español. Perdón porque me ven toda así, pero ando un poquito enferma y no aguanto mi garganta. Pero les quiero dar una información al entrar ahorita, porque ya me pasó que por eso no venía, porque la dejé hasta el final. ¿Sí? Chicos, algunos de ustedes me estuvieron reportando que tenían problemas con el grupo de WhatsApp. Y ya me informaron mis jefes que en realidad a todos, cuando les mandaron ya sea el WhatsApp o el correo, y ustedes dieron de enterado, con su acceso a Zoom y todo, ahí en ese correo detalladamente va la información de su grupo de WhatsApp. Ustedes solamente le dan clic en el link e ingreso. Entonces, significa que en ese correo ustedes tienen que leer súper, súper bien y todo. Ya si le dieron vuelta al correo, mándenme captura de que no está y yo con gusto les ayudo y ahí vemos qué hacemos. Porque ya estuvimos revisando que muchas personas me reportaron y en realidad sí tienen, lo que pasa es que no han leído la información del correo, ¿ok? So, leanlo detenidamente y si de verdad no lo tienen, me avisan para ver qué hacemos. Porque yo no puedo estarles mandando enlaces porque no soy administradora ni tengo autorización. ¿Ok? Perfect. Número 2, chicos. Aviso número 2, yo soy la vocera el día de hoy de avisos. Número 2, chiquillos. Respecto a la tarea, ya revisé bastantes tareas, los felicito. Muy buena pronunciación, muy buenas tareas. Pero ayer no lo dije, chicos, pero cuando ustedes no puedan asistir a la clase, por favor vean la grabación. Porque ahora se me dio el caso que tenía alumnos que me estaban preguntando, mire, teacher, yo no entiendo la tarea, explíqueme. Y todo, y está bien. Pero de ahí me doy cuenta que no saben el tema y ni siquiera vieron la grabación. Entonces, tómense el tiempecito de verla, chicos. ¿Sí? Yo en todas las clases les explico y todo para que aún las personas que no están la puedan ver. So, just a little advice, ¿ok? Siempre recuerden eso. Y cuando les mande solo el chequecito, porque algunos se asustaron que porque estaba solo el chequecito, es porque la tarea está perfecta y no tengo comentarios, más que un 10. Entonces solo está el chequecito, no se preocupen que ya la revisé, los escuché. Si ya me pongo a escribirles, ahí sí es porque tengo algo que corregir. ¿Ok? ¿Y qué otro aviso les iba a dar? Ah, respecto a la asistencia. Chicos, cuando ustedes tengan problemas para ingresar a las clases por A, B o C motivo, porfi, háganme el favor de reportarlo en el grupo. Si me lo quieren poner también a mí en privado, mucho mejor. Pero reporten en el grupo, porque necesito que las personas encargadas también estén al tanto de su asistencia. ¿Okay? Y yo no les puedo dar permiso de, ah, no hay problema, no te preocupes, falta. O sea, no lo puedo hacer, pues. Entonces, ajá, ¿verdad? Igualmente con las personas que están de oyentes, lo ideal es que pues ustedes participen en la clase, ¿yes? Pero si no, reporten en el grupo, voy a estar de oyente, ¿sí? So, esos avisos les quería dar, chicos. ¿Tenemos dudas con algún aviso o algún problemita? No? Okay, perfect. So guys, let's go ahead and start with the class right now. I'm right now turning into English again. Okay? Our favorite language, right? Guys, yesterday we were talking about a simple present statements. And right now, we will be having the simple present statements, but we are going to be seeing three new verbs that are regular and irregular. Okay, so in English, guys, when you start with the language, you're going to learn that you have two different types of verbs, regular and irregular. Van a aprender que hay dos tipos de verbos, regulares y irregulares. The regular verbs doesn't change, no cambia.
But the irregular, as their name, they change totally. Cambian totalmente. ¿Y cuándo es que cambian? Cuando son convertidos a otro, a otro tiempo o cuando son convertidos a otra persona. So for today, we are going to be seeing three new verbs, okay, that are irregular. And these are have, do, and go, okay? So who can help me reading the examples with have, do, and go, please? ¿Quién me ayuda leyéndolos? Mi coach. Okay, Sophie, let's go. Okay, I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. Amazing, thank you. So, chicos, ¿se comprenden las oraciones? Yes? Okay. Yes. So, as you may see there are verbs in normal way. ¿Y en qué persona están, chicos? En primera persona. Amazing. Luego, a la par, tenemos he, she, and it, que son third person. Y vamos a ver un cambio. ¿Ok? ¿Quién me puede ir leyendo los ejemplos de he, she, and it, please? Nico. ¿Who? ¿Quién me ayuda leyéndolos? My father, a car. My mother does a lot on work, a homie. The bus goes downtown. Goes downtown. Thank you. Thank you. Okay, so acá podemos ver, my father has a car. ¿Ya vieron ahí el cambio? Ya no es have, ya es has. My mother does a lot of work at home. Ella hace mucho trabajo. The bus goes downtown. So those are the changes, guys. Cuando nosotros veamos estos verbos, esos tres verbos, y ustedes vean que existen en tercera persona, ustedes van a memorizarse este cambio y automáticamente lo van a hacer. ¿Ok? Acá hay una tablita que les pone la platform con el cambio. Have a has, do and does, go and goes. Teacher, hay más verbos. Yes, there are more verbs that are regular and irregular. However, right now, we are just going to be seeing these three. But at the end of the class, if you want, I can send you a list so you can start memorizing them. Si quieren, al final de la clase, yo les mando un listado de más verbos para que los memoricen. ¿Les parece? Amazing. Yes, let's go. Yes. Perfect. So, chicos, básicamente ese es el tema. No hay mucha complication. So, quiero saber si estamos bien con este tema. Yes. Good, everybody? Yes. Good. Yes. So, let's go with the other topic for today. And right now, yesterday we saw affirmatives and negatives. ¿Se acuerdan que vimos afirmativas y negativas, verdad? Ok. So, ¿qué nos falta ver entonces, a su punto de vista? Interrogativas. There you go. So, that's what we will be seeing for today. Guys, I have a question for you. The first question that I have. What is the meaning of the verb to be, guys? Okay, I like that answer. Okay, let's start with the simple present questions. When you're talking in English, also there are two types of questions. Tenemos dos tipos de preguntas. ¿Cuáles creen que son? Dudas. WH question. ¿Y cuáles son las otras? Yes, no question. Yes or no question. There you go. So, as you might see here in the platform too, you have two blocks. One block is for WH questions and the other one is for yes, no questions. So let's go ahead and see right now and get emphasized on yes, no questions. Okay? Are these ones. Who can help me reading them? ¿Quién me ayuda a leerlas? Le voy a pedir el favor ahorita a Jenny. Jennifer Verónica, quiero ver si, Jenny, porque yo sé que tengo como cinco Jennys. So Jennifer Verónica, please. These ones. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock.
Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Thank you. Okay, thank you. And, okay, let's start with yes, no questions. ¿Se acuerdan que ayer les expliqué que yo les voy a hacer preguntas específicas, verdad? Así como les acabo de hacer la del verb to be. So, les voy a dar unas main characteristics for this type of questions para que las puedan identificar. Primera característica, vamos a anotar, anotando. Characteristic number one. It can be short and long answers. Podemos tener respuestas cortas y respuestas largas. Characteristic number two. At the beginning, you will always see do or does. Al inicio de la pregunta, ustedes siempre van a ver do o does. Third characteristic. You only have two options for the answers. Yes or no. Solamente tienen dos opciones de respuesta. Sí o no. Son las tres características de estas preguntas. ¿Vamos bien hasta ahí? Good. Entonces, ustedes me pueden decir, teacher, entonces, ¿cómo me está hablando de respuestas largas y cortas? Acá, chicos, ustedes las respuestas que ven en estas preguntas, ¿cómo las ven? ¿Largas o cortas? Largas. ¿Por qué creen que son largas? ¿Por qué creen que son largas? Porque le especifican algún lugar o algo así, no exactamente solo lo que hace. Ok, ¿qué más, Hazel? Me escuchan. ¿Sí? Ah, eso, que especifican más, eso estaba diciendo. Ok, el tip de estas preguntas, de estas respuestas, ¿por qué son largas? Aparte de ser específicas, porque aparte de decirte sí o no, te estamos dando más información. Te estoy dando una explanation, una explicación. So, por eso son largas. Teacher, pero mire, I don't like talking a lot. I don't like talking, so I want to give a short answer. Solamente les quiero decir yes or no. ¿Qué utilizamos? Si estamos utilizando do it does, vamos a utilizar eso. ¿Qué les dije ayer? ¿Cómo funcionaba do it does? ¿Cómo que funcionaba en la oración? Hacer. Ese es el significado del verbo. ¿Ah, cómo lo vamos a usar? ¿Qué me dijeron? Auxiliary, amazing. Thank you, Nuri. Oh, Mayeli, sorry. You said Mayeli, yes. Ok. Ahora, teacher, ¿cómo las quiero? Si las quiero hacer cortas, ¿qué hago? Como usamos do y does, es lo mismo. Yes, I do. Sí, lo hago. ¿Cómo es la negative de esa? No, I don't. Don't. Y si me quiero ir a third person, ¿cómo hacemos la affirmative? Yes, she. I. Entonces, teacher, pero si yo le digo yes I do, no I don't, necesito darle mucha más información. No. Lo ideal es que ustedes saquen más vocabulary, right? Pero también existen ese tipo de respuestas. Entonces, teacher, ¿cómo creamos en este caso la fórmula? Es do or does, dependiendo de qué, del subject, plus the subject, plus the verb, plus the complement. For example, do you get up early? Does he have lunch at noon? ¿Pueden ver ahí cómo está indicado en la fórmula? Yes. Good, right? Entonces, ¿se comprende? Yes. ¿Fórmula? Yes. ¿Se comprende en el uso? Ok. Yo que usted le toma screenshot de la fórmula porque tiene una actividad pesadita. Ok. ¿Dudas con las yes, no questions? No. No. So, regresémonos y vamos con las WH questions. ¿Quién me dice por qué se llaman WH? Lo libro de la tarea. La mayoría de cuentas,
de preguntas empiezan what, when, where, who, ahí se me van las otras, pero la mayoría. Hey, de Carlos, ya no tenés tarea para mañana, free, por haber contestado, good job. Pero si la querés hacer, it's fine. Yes, guys, ¿por qué se les llaman como WH questions? Because the first word usually starts with WH, porque usualmente la palabra con la que comienzan es con WH. Acá pueden ver, what, and when. Pero no solamente tenemos esos, tenemos más. Tenemos what, where, who, whose, why, when, let me see, how. Acá se los puse en el chat. ¿Se puede ver el significado de todos ellos? ¿Todos? Yes. Good. So, what, where, who, whose, why, and when, how. Son literalmente los que vamos a utilizar para nuestros yes, no questions, para nuestros WH questions. So, vamos a volver a anotar. First characteristic for WH questions. Ready? Yes? Okay. Number one, open questions and open answers. Preguntas abiertas, respuestas abiertas. Number two, a specific type of question. Una pregunta específica. Acá no te estoy, si te estoy preguntando, ¿qué comes? No me vas a hablar de qué hiciste ayer, ¿verdad? Me vas a hablar de lo que comes. So, es una specific question about a specific thing. Characteristic number three. You will always answer in the same time that you were asked. Siempre vamos a contestar en el mismo tiempo gramatical que se nos preguntó. Why is the reason? Because, for example, if I say, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Ustedes no me van a contestar qué voy a hacer mañana, vea. O sea, no me pega ni en el español, ni con chicle, ni con pega loca. So, esas cositas son las características de las WH questions. Y otra característica muy importante, si la quieren anotar a mi punto de vista, siempre, siempre, siempre van a tener respuestas largas. Always long answers. ¿Ok? So, ¿cuántas características tenemos? Four. Amazing. Four. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. So, guys, how do we start with this right now? ¿Cómo hacemos la fórmula? Este es un poquito más larguito, pero es súper fácil. For WH questions, you have... Sorry, there you go. Wait a second. Yeah. WH questions. ¿Cómo la forma? WH word plus do and does plus subject plus verb plus complement. Do y does, ¿cómo que nos están funcionando aquí, chicos? Auxiliary. Auxiliary. Amazing. Entonces tenemos el auxiliary, right? So, tenemos WH word, what, time in this case, do, you, ¿por qué utilizamos do? Primera persona. Ok, porque es primera persona y es un auxiliary. Very good. You get up, easy, el complemento. Or, what time does he have lunch? ¿Por qué utilizamos does y no do? Third person. Amazing. And you have, what time do you get up? What time does he have lunch? And here we have the examples. Fernando, help me reading the examples, please. These ones, los tres ejemplos. What time do you have off at 10 o'clock? What time does he have lunch at 1 o'clock? What do you take right to work every day? Amazing, thank you. ¿Se comprenden las preguntas, chicos? ¿Estas preguntas que les menciono? Yes? Yes. Guys, do you have any question regarding the topic? Good?
¿Todos? Ok. Yo ya hablé mucho ahora, ¿verdad? Es momento de hablar ustedes. Vamos a hacer la first activity for today. Guys, have you ever had the experience about seeing a movie and having questions about the movie? ¿Alguna vez ya les ha pasado que ustedes ven una película y se quedan con preguntas de la película? Que se quedan tipo, ¿y qué va a pasar? ¿Y por qué quedó así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y así, ¿ya les ha pasado? ¿Con qué película? Yes. With which movies? For example, Carlos, with which one? Endgame. Endgame. Yeah. Endgame. Todavía me duele. Yeah. Diana. I don't remember the name. About what? It's about what? Casi siempre son de miedo, veo más películas de miedo. Oh, okay, scary movies. Yes. Te quedas como, okay, ¿qué pasó? Right? Uh-huh. Yes. Más. Who else? They walk in there. Which one? They walk in there. The Walking Dead. Ah, oh, that is a series, right? Es una serie. Yeah, también te quedaste como, ¿qué? Yes, yes. Okay, ¿con cuál otra? Las chicas, ¿con cuáles han quedado tipo, ¿qué pasó? Uh-huh. Ay, no me digan que no quieren hablar hoy. A mí me pasaba con las películas de Destino Final. Oh, esas sí nunca las he visto, pero son buenas. Those are good ones. ¿Son buenas? ¿Ya? Yeah. Bueno, a mi gusto sí me gustaban. Ok, good. Miren, últimamente, bueno, me pasó con Infinity War y me pasó con Endgame, of course. Pero con Endgame terminé llorando igual que con Infinity War. Entonces con la lloradera me pasó la preguntadera. But, lately, hace poco me pasó con dos películas. Hace como dos meses me pasó con Fast and Furious, con Rápidos y Furiosos, con la última, porque quedé así. Y yo salí traumada de ese sí. Y ahora fui a ver Spider-Man, la que es animada, la de Into the Spider-Verse, y también quedé así. So, muchas veces no cuando spoilers, queremos... No spoilers, please. No spoilers, of course, I'm not giving a spoiler, but you're gonna be like this, like, oh my gosh. So, ¿eso ya nos ha pasado más de alguna vez? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar una película que ustedes hayan visto, alguna serie, novela. A mí me pasó con El Amor Invencible también, que me quedé así, como es en serio, esto me dieron de final. Entonces, muchas veces, cuando nos dan un final que no nos gusta o quedamos con preguntas, ¿qué es lo que queremos hacer? Usualmente. ¿De qué no tengan? De responderlas. O de hablarle al productor y, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me lo mataste? ¿Por qué me lo mataste? Right? ¿Por qué me mataste? Iron Man, aceleró todo el universo. Yeah, like that. So, van a seleccionar una película y me van a hacer tres WH questions for the director or the producer of the movie or the questions that you have about the movie, the series, or anything. ¿Sí? Me van a hacer tres preguntas WH de la película, serie o algo que les dejó así. For example, mine it would be. Ok, Endgame creo que ya todo el mundo la vio, no es spoiler, ya tiene como 5 años. Why Iron Man is dead? Why? What was the necessity of kill him? ¿Cuál era la necesidad de matarlo? I still don't get it. Okay? What was the necessity or what was the reason of not letting oh my gosh, ¿cómo se llama esta niña en inglés? La Viuda Negra, Black Widow? Why you kill her? ¿Por qué la mataste? So esas son preguntas. Van a hacer eso ahorita, ¿sí? Lo voy a poner en breakout rooms. Van a buscar una película en común, ¿ok? Y la vamos a discutir, ¿sí? Y van a crear sus tres preguntitas. Les voy a dar 10 minutos for the activity. 10 minutes. 3 questions. ¿Se comprende la activity? Yes. ¿Todo? Yes. Amazing. Yes. Tell me. Yes. Excuse me, teacher. ¿Quiere una respuesta alternativa o solo la cuestión?
If you want, you can do it. Si tenés una teoría buena, dámelo, no hay problema. Okay. No the questions. Okay? Bien, chicos. Los voy a mandar ahorita a los grupos. Vámonos. En un ratito los veo. Una por grupo. Traten de buscar la que la más en común. Puede ser novela, serie, whatever you want. Let's go, guys. If you don't have any other questions. Todos vieron Megan, creo que así se llama, la de la muñeca robótica. No, todavía no la veo. Ok, ¿alguna otra? La última de Rápido y Furioso. Muy común, no digo yo. No la he visto. Y las de Destino Final, si ya las vieron. Tampoco. Esa sí. ¿Y las de DC Marvel? ¿Cuáles han visto? ¿De cuál? DC Marvel, la de Capitán América, Pantera Negra. La de la Pantera Negra. La de la Pantera Negra, la última. ¿Ya la vieron? Ah, la dos. La dos. La dos. Sí. Sí. Son... No sé cuál les interesa o alguna que sepamos más, digamos que sea más fácil. Ajá, como bueno, que nos quedaba que todavía la duda. ¿Y cuál la podemos discutir? Ay, a mí ahorita no se me viene ninguna. Hay que pensar en cuál. Y si seguimos el ejemplo de Sete Marvel, yo creo que casi todos los hemos visto. ¿De cuál? ¿Cómo cuál sería? No sé si podemos hacer la de Olga. No sé si todos lo hemos visto. No, no le escuché ¿cómo? Muy bien. ¿Cómo se llama? No le logré escuchar. La de una pregunta. What is your movie, guys? Titanic. Titanic? Okay, good. Titanic, amazing. Really? Well, yes, I do have questions. ¿Por qué no? ¿Por qué la tabla? ¿Por qué? Good work. Keep working, guys. Sigan trabajando. The Shrek. Creo que todos le hemos visto. De esa gama la de Shrek. Tienen que hacer las mismas preguntas, a mí importan. Yo he hecho una, por ejemplo, como Shrek le regala una girasol, podría ser why did Shrek gave Fiona sunflower? Try to use them in simple present, okay? Okay. But it's good. Very good. Yeah, I do have the same question. Que yo sepa levantarse de cuando, de persona, no de cosa. Creo que y de cosa. Leaf, que era left, leaf, love, algo así. Leaf, creo que se llama la palabra. Entonces quedaría más o menos, how does Capitán América leave the hammer? How does Capitán América lift the hammer? Martillo, repítame. Hammer. En la de sí, ¿no? ¿Alguna que se les ocupa? Es que creo que usted es el que más ustedes se recuerdan tiene más. Tiene que haber una yes or no también. Sí, es que son yo tres de cada uno. La,
No, three in general, tres en total. Todos. Ah, okay. Tres en total. Okay. Okay. Tenemos la primera que es WH question. Sí, WH question. No. That you know the whole group. Son tres para todo el grupo, ¿sí? No son tres por cabeza. ¿Ok? Good. Ok. Are only three for the whole group. Son tres por todo el grupo, ¿ok? No son tres por cabeza. Good. Gracias. Welcome. Ya, o les pongo más, ¿o quieren hacer tres por cabeza? No. No, thank you. Keep working, guys. Chicos, are only three for the whole group, ¿ok? Solo son tres para todo el grupo, ¿sí? Ok. Okay. Sigan trabajando, pues, sigan trabajando. Sí, pero esa sería una WH question. La yes or no sería muere Gamora. Sí, esa sería muere Gamora. Gamora. Muere Gamora en la película. Muere Gamora en la película. Uh-huh. Gamora die in the movie. Ajá. Yes. Gamora dies in the movie. Algo así. No le pongamos das, Gamora, dejámosle Das Gamora. Sería Das Gamora die in the Gamora. Movie. Das Gamora die in the movie. Y la otra dijimos que era what's happening, o cómo era. Porque, ¿qué pasa? Uh-huh.